Live streaming is on. Hola a todos, sea la hora que sea, del día que sea, que claro, como no sé si lo veis en directo, en diferido, vivos o zombies, pues no sé en qué estamos. Dejadme comprobar como siempre YouTube, porque a veces te dice que estás conectado y no conecta. Vale, sí, estamos en directo. Hola a todos de nuevo. Aquí conmigo está el rey del mambo, el hombre que llaman la Torre de Babel porque es capaz de hablar en todos los idiomas a la vez, aunque no lo creáis. Mi amigo y compañero, el grandísimo, con homenaje incluido, como podéis ver aquí, el grandísimo Rafael Albuquerque. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, David, ¿cómo estás? Pues por aquí bien, todo más o menos mejorando. Y por ahí, por tu tierra, ¿estáis viendo ya por fin indicios de mejora, la cosa tal, o todavía lo ves un poquito? No mucho, estamos en Brasil, donde... bueno, el gobierno no toma cuenta de la situación como debería, pero nosotros, nuestras familias, los amigos, todos están bien, con salud. Entonces, bueno, es lo mejor que se puede tener. Pues asumo que la familia bien, todos bien por ahí, toda tu familia, sí, todo bien. Va. Todo muy bien. Oye, y... ¿qué es lo que más echas de menos con esta mierda de apocalipsis aburrido, sin zombies y sin nada? Yo estaba hablando con mi esposa que estamos en un momento de la cuarentena donde no molesta más no poder salir porque ya nos acostumbramos con la realidad. No hay más la ansiedad de salir. Uh-huh. Pero claro, es un poquito más confortable ahora, pero... bueno, tenemos ganas de hacer nuestras cosas y ver los amigos y todo, pero no se puede. Uh-huh. Y echas de menos, aparte de los amigos, claro, que eso nos pasa a todos. ¿Echas de menos las convenciones? O como me pasa a mí, que yo no echo de menos las convenciones, pero lo que echo de menos es las cenas con vosotros, juntarnos, a hablar de tonterías, pegarnos unas cervezacas o un whisky o lo que sea y encontrar todas las 3 de la mañana diciendo, no tengo ni idea de qué hemos hablado, pero joder, qué bien nos lo hemos pasado contigo, con Leo, con Rafa, con todo el mundo. Claro, bueno, es una... yo estoy extrañando mucho las convenciones. Año pasado, mis amigos siempre dicen que soy un poco... ¿cómo dice? Me escapó la palabra, es grumpy. Grumpy, sí, gruñón. En las convenciones. Pero ahora yo creo que la próxima convención que fuera voy a ser un amor de persona. ¿No? A mí nunca me ha parecido grumpy. Me parece que al principio sí estás un poquito, no diré a la defensiva, pero sí mantienes un poquito la distancia. Pero porque sí. Es normal. Y luego en cuanto coges confianza ya... conmigo siempre ha sido un amor. Sobre todo cuando está tu mujer cerca. Eso también es verdad. Que tiene muy buena influencia, que es una buena influencia. Pero sí, también me pasa, y también me pasa a mí, ya lo sabes, con Paloma. Cuando Paloma está delante yo no soy igual. Pero sí, yo me preguntaba el otro día John Bogdanov, que le encanta España, me decía, hostia, es que me da miedo que cambie la tradición en España. Sois gente tan cariñosa, tan cercana, que con todo esto... se coja miedo y, claro, se mantengan las distancias. Y le decía, mira, no, España no es así. Ahora nos aguantamos, sí, sí. Pero cuando se acabe y nos digan que podemos abrazar, no es que vayamos a dar un abrazo, es que nos vamos a subir encima como osos. O sea, no es que se vaya a cambiar la costumbre, es que se van a acrecentar. Claro, claro, claro. Es verdad, en Brasil es lo mismo. La gente es muy, muy, muy afectuosa en general, claro. Pero es... pero claro, en una convención hay como una... hay una distancia natural que tienes de gente que no conoces. Tienes un afecto por ser fans y todo, pero claro que no son amigos ainda. Uh-huh. Pero claro, es... las convenciones... yo extraño mucho estar en la convención, hablar con la gente, pero... claro, toda la parte afuera de la convención de ver los amigos de cómic, y poder beber un poco y así, cenar, cosas así. Esto me extraña muchísimo. Sí, me pasa lo mismo. Oye, ¿y te acuerdas cuál fue la última película que fuiste a ver al cine
antes de que empezara todo esto? No. Hace tanto tiempo, no me acuerdo, no. No me acuerdo. Como me digas Star Wars, sería la mayoría. Pues la mayoría me dice, no, la última es la de Star Wars. Dice, o si vi otra, no me acuerdo. Yo no la vi en el cine, la última. Uh-huh. No me acuerdo qué fue. ¿Por qué no iba al cine así un tiempo, mismo antes de la cuarentena? Estaba como, tenía cosas que quería ver, pero no iba por una razón u otra, no sé. Uh-huh. Estaba un poco previsoso. Sí, perezoso, sí. Previsoso para ir al cine, esperaba todo. Sí, que te llegue a casa. La Apple TV o cosas así, entonces claro. estaba un poco away de los cines. Sí, sí, que te venga a casa, está claro. Y, vale, ¿y cuál es la última peli que has visto en casa? Zombieland 2. ¿Y qué te pareció? A Paloma le encantó. Me gustó mucho. Me gusta mucho la primera. Sí. Y ahora está en HBO. Entonces las vimos noche pasada, retrasada, no sé. Y me gustó mucho, muy divertida. Paloma le tenía mucho miedo porque es muy fan, le encantó la primera, pero muchísimo. Y le tenía mucho miedo, estaba en plan de, no sé, después de tantos años, ¿qué tal? Y la vio hace una semana o algo así, y me dice, pues me lo he pasado igual de bien con la primera. Sí. Es súper divertida. Muy divertida. Uh-huh. Oye, y como algunos otros me han comentado, que sin darse cuenta durante esta pandemia, el tema de la vida del dibujante, ya estás acostumbrado a trabajar en casa, no salir, o salir poco, vale. Pero que sin darse cuenta, cuando acababa el día o la semana, miraban y decían, he trabajado más de lo habitual. O sea, sin darte cuenta sobre trabajar, que tu cerebro está funcionando de otra manera y hay una sobrereacción. ¿Eso te está pasando a ti o la contraria? Porque alguno también me ha dicho que durante gran parte de la pandemia le ha costado mucho trabajar. Sí, en el inicio, cuando empezó la cuarentena, yo estaba muy productivo, muy productivo. Pude dibujar un libro en 2 semanas, muy, muy bueno. Pero después de un tiempo, 2 meses, algo así, me empezó a me costar más para poder dibujar. Estaba bloqueado. No podía. No, nada me salía, no me gustaba nada lo que hacía. Entonces, como estaba un poquito adelantado en el libro que estoy haciendo, los pedí un tiempo porque necesitaba de un tiempo para... No sé, para acalmar, tal vez. Sí. Y ahora, semana pasada, me está me saliendo bien. Volví a trabajar mejor, un poco mejor. Pero es una cosa... es una cosa rara porque... Yo tenía una rutina muy... Muy de ir al estudio, encontrar a los chicos, trabajar juntos. Tenía para mí era muy importante la rutina de ir al estudio y volver a casa. Y cuando estoy en casa, no trabajo. Uh-huh. Claro. Ahora, como dices, está siempre en casa. Entonces, tienes que como organizar tu tiempo, pero estar en casa es raro porque si no trabajas, cuando no está trabajando, se siente culpa de no estar trabajando. Sí, pero cuando está trabajando, siente culpa de no estar haciendo cosas de casa. Sí, sí. Entonces, esto fue una cosa muy rara y problemática, vamos a decir, de la cuarentena. Ahora estoy me acostumbrando mejor, pero los primeros días fueron muy complicados. Sí, pero también es normal. A mí, yo estoy acostumbrado a trabajar siempre en casa, pero claro, estoy acostumbrado a estar solo. Claro, sí. Ahora tengo a Paloma también aquí trabajando, ahí atrás normalmente. La niña está en casa también, con lo cual, toda la naturalidad de antes de estar en casa trabajando solo, ni acordarme de la hora de comer y que me tuviera que llamar ella en plan de, oye, tú, come, atontado, porque siempre se me olvida. Y eso ha desaparecido. Ahora las tengo ellas en casa. Con lo cual, quieras que no... También me pasa a mí que hay momentos en los que me siento culpable porque las oigo y no les estoy dedicando tiempo. O a lo mejor está ella
ayudando a la niña con cosas del colegio, yo, hostia, me tendría que levantar y ayudar para que Paloma no tenga la carga. Entonces, claro, esa culpabilidad es normal, porque estás en casa y tú lo que cuando quieres estar en casa, lo que quieres es estar con Adri, o en mi caso, estar con Paloma y con la niña. O sea, claro, es más chungo de lo que alguno se cree. Porque dice, no, estar en casa si ya estás acostumbrado. Depende del contexto. Verdad, verdad. Por esto, yo cuando empecé a trabajar, trabajaba solo en casa, y una de las cosas que me sacó de la casa para ir a un estudio afuera de la casa fue esto, porque me sentía muy malo de no estar completamente en el trabajo ni en la casa o haciendo cosas de casa. Entonces, muy, muy... Hay muchas distracciones. Claro, normal. Oye, y una pregunta fácil. ¿O no? ¿Por qué cómics? ¿Por qué cómics? ¿Por qué no ilustración? ¿Por qué no cine, storyboards? ¿Por qué no animación? ¿Por qué? Supongo que la respuesta es la habitual, porque desde pequeño leías cómics y por ahí fuiste, ¿no? Pero hay gente que no, que me dice, no, yo empecé tarde y me di cuenta tarde de que esto era lo que quería hacer. Pero en tu caso, ¿por qué? ¿Por qué cómic y no otra cosa? Para mí siempre me pareció algo natural hacer cómic. Es una cosa que desde muy pequeño, muy joven, tenía como claro cómo hacerlo. Casi como una intuición. Yo no tengo idea. Me encanta cine. Probablemente yo veo más películas que leo cómics. O cualquier otra cosa. Y es algo que me encanta, es algo que tengo ganas de hacer en algún momento, pero creo que cómics es una cosa que nació junto. Cuando nací, veo junto la idea, la comprensión de la media, de cómo hacerlo. Todo lo que pienso, mismo en si tengo que pensar una cosa para cine, si tengo que pensar alguna ilustración, todo pasa por este storytelling. Y la manera como yo hago el storytelling es cómic. Sí. Es cómic. Mismo se va a hacer otra cosa. Entonces, no sé decir por qué, porque es lo que soy, es parte de lo que soy. No... Sí. No me veo haciendo cualquier otra cosa. Y tú partes desde la perspectiva del narrador, entonces. O sea, siempre has pensado, como un buen dibujante de cómics debe pensar, evidentemente, que tu labor principal es contar una historia. Sí, sí, sin duda. Entonces, desde el punto de vista narrativo, ¿en qué te diviertes más? Es decir, ¿en manejar el tiempo o en llevar una estructura que sea para el lector más fácil de seguir? Sí. ¿Te gusta desafiar al lector? Creo que sí, creo que sí. Creo que la parte que más me gusta de hacer, la parte narrativa, es claro, creo que es un poco de los dos. Las partes que más me gustan son los dos. El control del tiempo, sí, porque me encanta lo que puedes hacer en el cómic con la edición de poner una escena adelante de la otra. ¿Cómo te vas a conectar? ¿Cómo vas a conectar las dos escenas, por ejemplo? Esto es algo que me gusta mucho, de hacer cosas no lineares. Entonces puede jugar con esto. Pero me gusta mucho también la parte gráfica del cómic, como dibujante. Entonces, pensar la composición de una página, eso es algo muy interesante porque tienes el poder de controlar el ojo del lector por donde quieras. Y esto te necesita tener alguna habilidad para esto. Claro, es fácil. Absolutamente. Pero es muy interesante, muy interesante. Entonces cómics, mucha gente hace una comparación
con filmes, con películas, con otras medias, pero es muy específica porque es perfectamente el casamiento del guión y de la historia con el dibujo. Y eso tiene que andar juntos perfectamente. No es lo mismo, no tienes música, no tienes muchas cosas. Entonces, cómic necesitaba tener una forma muy específica y muy clara de contar la historia. Sí, pero también está la parte en la que el cómic es el arte de narrar, como decía Scott McCloud, lo que ocurre entre las viñetas. Sí, sí. Es decir, y eso no es... Para mí siempre ha sido el arte más difícil para un dibujante, para un artista, sin menospreciar al ilustrador, al portadista, al cover artist, etcétera. Para mí siempre ha sido hacer cómics, porque no es solo poner una imagen, es que el lector sea capaz de... También contamos con la habilidad del lector para leer, evidentemente, pero que el lector sea capaz de seguir las aliteraciones. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, los saltos entre cada panel, entre cada viñeta. ¿Qué opinas tú de esto? Es decir, ¿tú crees que se puede hacer cómics sin tener un aprendizaje previo como lector? ¿O necesitas haber sido lector para poder ser artista narrador de cómics? Buena pregunta. Yo creo que necesitas tener algún tipo de contacto con cómic antes de hacerlo. Yo necesito. Necesitas saber leer para leer. Uh-huh. Y hacerlo, porque, pero no es algo muy complejo de comprender, no es muy complejo, es muy gráfico, muy, muy visual y muy convidativo para el lector entender el cómic, pero tiene una parte técnica de la orientación, de la composición, toda esa parte tienes que entender, uh-huh. los códigos, los ícones. Entonces, sí, necesitas. Pero claro, lo que he dicho antes de que la magia del cómic que nace no es el dibujante, es el lector leyendo, creando lo que pasa en la viñeta. Es verdad. Desde uh-huh. un cuadro hasta otro, es donde la cosa se pasa, la historia acontece. Entonces, y es una herramienta muy, muy importante para un buen dibujante y storyteller. Uh-huh. Mira, un ejemplo. Yo quiero mostrar la escena más violenta, gore posible. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Dibujando o...? Entonces, es una habilidad muy buena saber cuándo no debes de dibujar, cuándo debes sugerir esto para el lector. Eso hace un cómic mucho más fuerte, mucho más impactante. Casi como invitas al lector a ser parte de la historia también. Sí, sí, por supuesto, es que el lector tiene que ser parte de la historia. Y a lo que y esto me encanta lo que acabas de decir, porque yo, si hay una cosa que repito mucho, es la habilidad del dibujante de cómic para utilizar los instintos primarios. ¿Qué quiero decir con esto? El primal instinct. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué ha sobrevivido el ser humano o llegó a donde estamos a nivel evolutivo? Por una cosa que se llama reconocimiento de patrones. Uh-huh. El pattern recognition. ¿Qué quiere decir con esto? Si notas que un arbusto se mueve, cuidado, no vaya a haber un tigre o lo que sea detrás y viene y te mata, corre. Pues sí. En esto también entra lo que tú acabas de decir. Tú no tienes
Y en esto Eduardo Risso, por ejemplo, también es un maestro, o Frank Miller, gente de la que somos muy admiradores por algo, ¿no? Son gente claro. que dice, no tienes que ponerlo todo, tú tienes que sugerir porque el cerebro lo va a completar. Y como tú dices, van a ver algo mucho más gore que lo que tú has puesto porque su cerebro ya está ajustado para hacer ese reconocimiento. Y por eso sí. es una herramienta magnífica para el dibujante de cómics saber qué no poner. Sí. Más importante es que poder poner todo. Uh-huh. Mucha gente me ha dicho que, mira, no dibuja muchos backgrounds, muchos escenarios. ¿Escenarios qué dice? Fondos. Y claro, hay una parte que sí, toma mucho tiempo. A veces tienes que ser más rápido. Pero hay una parte técnica de no poner algunas cosas, porque esto se torna ruido en la imagen. Sí. Y toma la atención de lo que es importante. Entonces, un cómic, un buen cómic, bien dibujado, no necesariamente es el más detallado. Muchas veces es el más simple, que consigue captar todas las informaciones de una manera bien compuesta. Sí. Y pasar al lector sí. de una manera más clara y más directa. Porque lo que importa no es si está dibujando todas las ventanitas del fondo. Eso no es importante. Lo importante mm-hmm. es que en un glimpse, una mirada, comprendas todo lo que está pasando en este cuadro y seguir moviendo la historia. La historia es el más importante. Y el dibujo está trabajando en función de la historia. Y eso es una cosa que creo que es una cosa más crucial para el buen dibujante. Uh-huh. Y a la hora de la verdad, tú cuando estás trabajando, ¿necesitas silencio absoluto o tienes que trabajar con música, con una cacofonía de fondo, algún sonido, o depende de la parte del proceso? Siempre explico cómo me lo dijo Olivier Coipel, que fue fascinante cuando hablamos. Me dice, mira, yo cuando hago layouts, nada. Necesito componer sí. la página, situar todo, silencio absoluto, ni una mosca. Vale. Sí. Pero cuando ya paso a inks, o a tinta, cuando estoy coloreando una portada, entonces voy con sonido. Y me dice, y además, depende de lo que haga, cambio la música. Ejemplo, quiero hacer algo épico, pues me pongo el señor de Lord of the Rings, Señor de los Anillos, o me pongo Superman, o Star Wars, algo que me ponga, que acreciente mi necesidad de hacerlo épico. Y cuando tengo que hacer algo íntimo, lo contrario, me pongo música clásica francesa romántica, por decirte algo. Y eso me ayuda mucho a poner a mi cerebro en el spot necesario para darle más fuerza a lo que quiero transmitir emocionalmente en esa escena. ¿Tú cómo funcionas en ese sentido? Sí, para mí es parecido con Olivier. Cuando estoy haciendo... si estoy escribiendo, estoy haciendo un guión, silencio total. Necesito uh-huh. mucha concentración. Creo que todas las partes que necesito una concentración, que es como un trabajo mental, yo necesito silencio. Entonces, escribiendo o leyendo un guión o haciendo los layouts, cosas más de que necesito pensar una escena, uh-huh. esta parte necesito el silencio. Pero lo mismo, si estoy entintando, si estoy haciendo un lápiz un poquito más preciso, cosas así, para mí no me molesta en nada charla o ruidos, nada, o música, no me molesta en nada. Uh-huh. No tengo esta cosa de, bueno, voy a oír este tipo de música para esta escena. Eso no, a mí no elijo las músicas por esto. Pero sí, algunas partes del proceso necesito silencio, otras más tranquilas. Uh-huh. Oye, a la hora de elegir un proyecto, porque tú eres
afortunadamente para ti, muy particular en esto. No eres el dibujante típico que se dedica a personajes corporativos todo el tiempo, es decir, tanto de Marvel como DC. Desde el principio, más o menos, ha sido, hablando bien, a tu bola, es decir, a tu aire, haciendo lo que te ha apetecido. Has trabajado desde American Vampire, a Batgirl, que la tenemos aquí atrás, hola Batgirl, ahora lo que estabas haciendo de Society con Rafael, o el Hit Girl de Hidden Society, perdón, o el Hit Girl de Mark Millar, o otras cosas con el propio Millar. ¿Cómo eliges los proyectos? O sea, ¿intentas siempre que sea algo de creación propia, o depende del guión o de la idea que te den para meterte en algo que sea eso, corporativo o propio? Los dos. Todo el proyecto, yo tengo que tener una buena idea. No me gusta hacer Batman por ser Batman, o hacer, no sé, lo que sea. Sí, sí. Me gusta saber sobre qué es la historia, sobre qué es la... Si es algo que veo con mi trabajo, si me parece que mi estilo se queda bien o no se queda bien. Claro, los colaboradores, si es un guionista que me gusta, que tengo una afinidad. Eso todo, claro, pesa para que lo haga. Pero sí, me gusta también la idea de poder crear o co-crear cosas nuevas también. Entonces, intento un poco hacer un poquito de cada, un poquito de trabajo más corporativos, otras cosas más autorales. Intento tener un equilibrio con las dos cosas, pero siempre, siempre intento tener una visión autoral sobre todo, mismo cuando es un trabajo corporativo. Sí, o sea, nunca permites que tu identidad se pierda. Sí, claro que cuando haces un Batman o una Batgirl o cosas así, tiene una editorial, es un producto, yo comprendo esto. Pero también pienso que si están me llamando y yo tengo este estilo que es más peculiar, es porque quieren mi visión para el proyecto. Claro. Entonces, es parte de mi trabajo dar esta visión. Claro. Es una visión autoral. Sí. Entonces creo que, pero sin duda, si haces alguna cosa como Hidden Society, por ejemplo, es un proyecto que creamos desde el principio, es nuestro, hay un approach distinto de que hacer algo para una DC o Marvel, claro. Sí, eso está muy claro, es decir, si te llaman, sería muy estúpido que te llamaran a ti para hacer un proyecto y que luego no quisieran tu estilo. Con lo cual, está muy claro que están buscando tu personalidad. Sí. Espera, déjame saludar aquí a la gente, que no crean que les ignoramos en el YouTube. Hola a todos, buenas tardes. Hola Felipe, hola Paula. Dice, hola Ángel Pérez, dice, hola a todos, gracias por otra gran charla, David, y gracias por su tiempo, señor Alburquerque. Es un honor escucharle. Juan C, hola a todos y un saludo para Rafael, gran dibujante y gran artista, y yo añado, y gran persona. Alejandro Germánico dice, parabéns, pelo grande trabajo Rafael, admirable. Felipe González, en portugués, David, no, hombre, Alejandro, en portugués no me voy a poner a hablar en directo con Rafael, que bastante estamos viéndolo con la gente, no jodamos. Dice Felipe González, dice, hola Rafael, un placer tenerte aquí, me gustaron mucho tus historias de Batman, ahí fue donde conocí tu trabajo. Luego Frank Howard pregunta, ¿en qué colección sentiste que, debido al cariño de los fans, que ya estabas siendo un dibujante consolidado, que no eras un novato, que eras un dibujante ya con una carrera importante? No sé, yo creo que America Vampire fue un proyecto que cambió todo. Entonces, creo que después de America Vampire comprendí que
que había una audiencia, un público, más fans y gente que me tenía en una nota, una que tenía una admiración por mi trabajo de una forma que no esperaba. Y la verdad que nunca lo esperé. Pero después de América Vampire fue un suceso. Esto cambió mucho. Chris Noez lo pregunta en inglés, pero yo traduzco para todos los demás. ¿Tienes alguna pista, alguna sugerencia para entregar nuevos proyectos de cómic a Dark Horse? Además de lo que ponen las submission guidelines, etcétera, etcétera. ¿Para quien quieres presentar? Para presentar un proyecto a Dark Horse. Si tienes alguna sugerencia de cómo hacerlo. Hay muchas versiones de modelos de pitch online que puede ver, intentar entender cómo hace. Una cosa es tener una idea muy clara de lo que quiere. Ningún editor va a leer 20 páginas de un proyecto. Entonces, si tiene una idea muy clara, una síntesis, eso es muy importante. Creo que ahora es más complicado, pero si tienes la oportunidad de ir a las convenciones, de conocer los editores, intentar conocer esta gente personalmente, yo creo que esto es muy, muy importante. El más importante oírlos, porque antes de decir, bueno, eso está bien, pero esto es una idea buena, pero el desenvolvimiento podría ser mejor aquí, mejor ahí. Con Hidden Society, nosotros ya conocíamos el editor Daniel, pero desde la primera versión hasta la última, tuvimos muchos, muchos, muchos cambios. Entonces, tienes que estar abierto para los cambios y intentar entender sobre lo que es tu historia, lo que quieres contar, lo que quieres decir. Esto creo que es un buen consejo. Perfecto. Vamos a seguir por aquí. La Atlántida de Ceita dice: buenas, Rafael, ¿qué significa para ti el personaje de Batgirl? Admiro mucho tu trabajo. Obrigado. Gracias. Batgirl, creo que me encanta la personaje porque ella es el punto de vista del personaje que tiene la influencia de Batman. Pero no necesariamente es parte de lo que es Batman. Ella se cambió esto, pero Batgirl es un poco como Kick-Ass. Porque es una persona que tiene, claro, la sed por justicia, quieres hacer algo, pero no... Pero prontamente no fue invitada por Batman para ser parte de esto. Ella tuvo el ímpetu de se convertir en una heroína y después, claro, Batman la invitó a ser parte de la familia. Pero yo creo que esto, me gusta la personaje más que Robin o otros, porque es un personaje que es el punto de vista del fan de Batman, de alguien que está inspirado por el símbolo de Batman. Y toma eso para sí. Sí. Vamos a ver. Felipe González Hernández, me está gustando Hidden Society tanto por guión como dibujo. ¿Cómo se os ocurrió la idea? ¿Existe un proyecto de televisión en preparación?
No, no, no es un proyecto de televisión. Sé cambiar para esto muy bien, pero es algo pensado para hacer un cómic y una... En la realidad, todos los personajes tenían... eran proyectos separados y serían proyectos de personajes solo. Y esta es una de las ideas de Daniel, que lo mandamos todos los pitches. Y él, muy bueno, pero ¿qué piensas de hacer un grupo, una equipa con todos ellos? Sí. Y fue una gran idea porque no nos pasó por la cabeza, pero después no. Me parece que realmente sean complementares, me parece sólido como un grupo. Pero bueno, contestando la pregunta, no es algo que pensamos para hacer una serie, pero claro que si cambiara, venir a hacer una serie o algo así, claro, nos encantaría. Sí. Seguimos. Vamos a ver. Eduardo Sacristán Puch. Hola, Rafael. ¿Cómo llegaste a ser el dibujante de American Vampire? ¿Y se sabe ya cuándo volverá la serie? Sí, sí. Esta es una historia rara, porque al momento yo estaba dibujando Superman Batman, creo. Con un estilo mucho más limpio y clásico de lo que yo tenía ganas de hacer, naturalmente. Pero lo que había era dibujar superhéroes y pensaba que algo más clean se quedaba mejor. Y eso en 2009, 2008 tal vez. Yo y un par de amigos, Mateo Santoloco y Eduardo Medeiros, hicimos un proyecto personal, independiente, llamado Mundo Urbano. Donde pudimos experimentar más cosas de estilo, cambiar y hacer algo un poco más crudo. Y salió en una Nueva York Comic Con. Pude dejar una edición con Will Dennis, que era editor de Vértigo al tiempo. Y le dice que tenía muchas ganas de hacer algo con Vértigo en algún punto. Y él, muy bien, charla de convención, muy, muy pronto. Pasó, no sé, 6 meses, 7 meses, algo así. Yo recibo una llamada de Mark Doyle, que era su asistente, era asistente de Will al tiempo, pero America Vampire sería su primer proyecto solo, sí, como editor. Y me ha dicho que, bueno, tenemos este proyecto y nos gustó porque es un dibujante que tiene la habilidad de hacer estilos distintos. Y necesitamos esto para este nuevo proyecto. Y bueno, me enviaron una propuesta. Me gustó el pitch, ¿no? Y era un tiempo que había Twilight y vampiros muy que no eran tan de terror. Claro, cuando vi un proyecto llamado American Vampire pensaba, oh, no, Vértigo quiere hacer su propio Twilight. Pero la realidad es que cuando leí el pitch era totalmente el opuesto, que era casi como una respuesta a Twilight. Sí. Me gustó mucho. Y el pitch tenía el nombre de Stephen King. Sí. Y yo llamé a Mark y le dije, bueno, claro, me interesa mucho. Además tiene Stephen King, que es un escritor que me encanta. Él, ¿cómo sabes de esto? Porque es un secreto, no debería saber de esto. Él, bueno, está escrito en el pitch. Él, bueno, porque yo no había firmado un NDA ni nada. Claro. Entonces él dice, bueno,
estamos listos, pero por favor no dice nada en las redes sociales para Daniel, porque esto es un secreto, solo puede ser cuando sale el anuncio. Yo, no, tranquilo, pero claro, fue así que se pasó. Uh-huh. Y oye, lo que preguntaba Eduardo también, ¿hay alguna fecha para el regreso de American Vampire o no? Sí, sí, sí. Yo estoy trabajando en American Vampire, en el arco que se llama 1976. Uh-huh. Es la fecha donde se pasa la historia. Y al momento estoy trabajando en el tercero número. Este probablemente va a ser el último arco, el final. Uh-huh. Creo que octubre debe empezar a salir. Vale. Por Black Label ahora. Ya era hora. Y dice, mira, Pedro de Mercader precisamente te pregunta por eso. Dice, hola a todos, disfruté de American Vampire. ¿Cómo fue para ti desarrollar historias de terror y vampiros en contextos históricos tan diferentes? Mucha pesquisa. Tuve que... Claro que todo el timing de horror es una cosa, como he dicho, más natural de ver películas o leer cómics de horror, cosas así. Pero toda la parte de poner en el contexto, hay todo un trabajo de Scott que increíble con esto y con todos los factos. Pero muchas pesquisas de intentar tener una precisión histórica, tanto en los costumbres, cuanto en los coches, cuanto en las ropas, todo, intentar ser el más preciso posible. Pero claro, hay una adaptación, como una reinterpretación de algunas cosas para se quedar más moderno y más de una forma que se pueda conectar un poco más con los lectores de hoy. Claro. Pregunta Juan Antonio Mejías G. Si Stephen King intervino poco o mucho en la creación de la serie. Él fue invitado para el primer arco, pero uh-huh. Sí, toda la parte, todo lo que leíste en el primer volumen, la mitad del primer volumen, fue una creación de él. El Scott, lo que sé, porque entré en proyecto después, pero lo que sé es que Scott tenía una idea muy como una timeline para Skinner Street y poco lo que pasaba, pero la persona que desarrolló esto, el concepto, la historia, y creó partes, creó personajes, fue Stephen King. Uh-huh. Sí, sí, es que yo he oído muchas veces la leyenda de que Stephen King solo puso el nombre porque era amigo de Scott y demás, y luego hablando con Scott, con Willy, con Mark, me dijeron, una mierda, estuvo metido hasta las trancas, o sea, de verdad que sí. Vale, seguimos por aquí, a ver, mira, Paula Ventimiglia, buena pregunta, hablando de terror, ¿cuáles son tus películas favoritas de terror? Como ahora digas, no me gustan las películas de terror, les jodes a todos. Yo no, la verdad que no soy un gran fan de películas de terror, pero tengo algunas que me gustan mucho. Me gusta más el terror psicológico, pero Alien, uh-huh. Por supuesto, es increíble. Me encanta Shining. Uh-huh. El Resplandor. Sí. Uh-huh. ¿Qué más? La Cosa, The Thing. La Cosa, sí, muy, muy bueno. Carpenter, ¿no? Sí, sí, por eso. Sí. Pero no, me encantó mucho este... hay un film de Scott Snyder que me gusta mucho, que es la... Dawn of the Dead. De Zack Snyder. Zack Snyder, me gusta esta película. Sí, el remake del Dawn of the Dead de Romero, sí, sí, sí. Para mí es su mejor peli, y me voy a callar porque a lo mejor tendría que decir su única peli que me gusta, pero sí, sí, a mí me... Sí,
Me gusta una otra de zombies que... 28 Days Later. Sí, 30 días después, sí. Muy, muy buena. Sí, la de Danny Boyle. Pero esa es la que me viene ahora, pero... Pero no soy un gran espectador de películas de terror, ¿no? Uh-huh. Luke Frank Howard dice, ¿qué le has dado a Mark Millar para que quiera repetir trabajo contigo constantemente y en tan poco tiempo? ¿Por qué? ¿Qué le has dado a Mark Millar para que quiera trabajar contigo tanto? ¿Cómo le has conquistado? Un buen trabajo. Sí, no. No es esto. Es Mark, sí, conocemos a Mark, pero no es esto. No es que le haya dado alcohol. No, pero la verdad es que cuando estuve en Glasgow, lo llevé una botella de cachazo, entonces puede ser. Qué casualidad que los que vamos a ver a Mark a Glasgow o cuando él viene por aquí, le llevemos botellas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno. ¿Por qué será? Vamos a ver, seguimos. Hola Rafael, ¿con qué guionista con el que no hayas trabajado, supongo que quiere decir, te gustaría trabajar para el mercado americano? Hay muchos. Me encanta el trabajo de Jason Aaron. Me encantaría hacer alguna cosa con él. Lo mismo con Brian Vaughan. Tuve la oportunidad de trabajar con mucha gente buena. Azzarello es un guionista que me encanta también. Sí. Pero hay mucha gente buena que tuve la oportunidad de trabajar. Y me gustaría volver a trabajar como Jeff Lemire. Mark Hooker es un guionista que me gustaría mucho trabajar también. Greg Rucka. No, Greg Rucka y tú juntos podéis hacer auténticas maravillas. Además, creo que pegáis muy bien por estilo y mentalidad. Le tuve hace un par de semanas aquí y solo oírle hablar de cómo se concentra en el trabajo y cómo lo haces tú a nivel emocional, yo creo que... Además, a él le encantan los artistas y me lo decía, le encanta que los artistas le desafíen en el sentido de que le pregunten cosas. Que sentarse con él, y por eso le encanta tanto trabajar con Michael Lark en Lazarus, decía, lo que más me gusta de Lazarus es que las preguntas de Mark son una putada. Es decir, ¿por qué? De Michael, perdona. Porque siempre me pilla, o sea, son cosas que yo no he pensado sobre mi propio guión, y me hace pensar y replanteármelo. Y pues digo que tú y Rucka juntos os lo podríais pasar muy bien en ese sentido del back and forth, ¿sabes? Lo de pregunta-respuesta y que el proyecto crezca y crezca. ¿Has llegado a trabajar alguna vez con Morrison o no? Con Morrison, no. Me gustaría también, soy un fan. Por eso lo decía. Pero no tuve la oportunidad. Sí, pero yo creo que con Morrison sería para hacer locura, supongo. Pero la verdad es que cuando has dicho Greg Rucka, sí, la verdad es que por mentalidad y por todo, y si no has visto el vídeo de Rucka, míratelo. Por mentalidad y por todo, yo creo que los dos pegarías muy bien, la verdad. Vamos a ver. Te pregunta Paula Ventimiglia, ¿cuál es tu libro favorito de Stephen King? ¿De Stephen King? No leí mucho, pero yo creo que lo que más me gusta es Shining también, que es muy distinto de la peli, pero... No parece nada. Pero por eso se enfadó tanto Stephen King con la adaptación de Kubrick, porque no se parecía a nada. Y luego hizo una mierda de adaptación televisiva. ¿Cuál es el nombre? Four Seasons. Hay un libro llamado Four Seasons. En portugués es Cuatro Estaciones. Cuatro Estaciones, pero, sí. Pero sí, este me gusta mucho también. Uh-huh. Que es distinto, no es un horror ni nada, pero muy, muy bueno. Sí, sí, que la gente se cree que Stephen King solo hace horror. Cuenta conmigo, Stand By Me y otras cosas son de Stephen King. Cadena Perpetua también, por ejemplo. Mile. También, o sea, es un tío que hará todo, sobre todo terror, pero cuando le da por no hacer terror es que también es muy bueno. Juan Antonio Mejías G. te pregunta, ¿crees posible ir más allá de los cuatro números iniciales de Hidden Society? O sea, ¿hacer más números para esa serie? Nos encantaría. Ahora con la pandemia, como
Tuvimos ese break en las publicaciones. No sabemos mucho cómo va a pasar lo que va a pasar con la serie. Dark Horse va a terminarla, pero claro, es una cosa que depende de ser bien sucedida y todo. Entonces no sabemos. Pero claro, tenemos ganas e ideas para expandir el universo y hacer más cosas. No, nos encantaría mucho hacer cosas con otros dibujantes también, como miniseries adentro de la... Sí. Un poco como está haciendo Black Hammer, que tiene como una serie regular o una sí, una, sí, sí, un libro más regular que es como un espinazo de la serie, pero hay miniseries periféricas. Sí, el libro central y los satélites, ¿no? O sea, unos satélites alrededor que expanden el universo de Black Hammer, por lo mismo para Sociedad Secreta, para Hidden Society. Claro. Vale. Logfran Howard, una pregunta que si no quieres contestar, no la contestes, pero te conozco, la contestarás. ¿Cómo se siente un profesional cuando ve una censura desmesurada en su profesión? Digamos, por ejemplo, con alguna portada. A lo cual te lo respondo, Logfran Howard, eres un cabrón. La censura es una cosa que... la palabra censura tenemos que tomar mucho cuidado. Porque sí, censura es cuando otra parte te dice que no puede hacer algo. Tomando, por ejemplo, mi capa, mi portada de Batgirl, eso no pasó. Eso no pasó. Crítica es una cosa. Uh-huh. Y es bueno oír la crítica. Pero la actitud de sacar la portada de la publicación no fue de sí, no fue de una parte, no fue de otra. Fue mía. Uh-huh. Entonces, eso no es censura. Eso es una decisión. Una actitud. Sí. Entonces tienes que tomar mucho cuidado con lo que censura y lo que no es. Sí. En el mundo en el que estamos hay que tener muy cuidado con la utilización de las palabras. Y sí, verdad. Censura, viviendo donde vive Rafael, en otros países, viendo las situaciones que tenemos, hay que medir las palabras. Y censura es una cosa muy, muy seria. Censura es lo que teníamos en los tiempos de Franco en este país, chicos y chicas. Era una dictadura. Para completar, que censura nunca, nunca, nunca es buena. Nunca es buena. Absolutamente. Pero tener un poquito de buen senso, eso sí es muy importante en el mundo que vivimos. Absolutamente. Oye, Germán Ample te pregunta, bueno, ya lo haces, no sé si lo sabes, Germán, que eso ya lo hace Rafael, pero te lo pregunto igual. ¿Has pensado alguna vez a lanzarte a escribir tus propias historias? Bueno, estoy haciendo algunas cosas, coescribí nomás, pero... Uh-huh. Sí, tanto 8 que hice en 2015, un guión compartido con Mike Johnson. Uh-huh. Hidden Society es una historia que Rafa hizo los guiones, pero es una historia que creamos juntos. Mismo America Vampire, escribí algunas pequeñas cosas. Sí. Y también es algo que Scott y yo... Hablamos todo el tiempo de la historia, entonces, bueno. Sí, sí, en eso Scott, el que crea que Scott es súper cerrado, no es verdad. Es decir, con Capulo, con Capulo es igual, básicamente. Claro. Lo trabajan todos juntos y luego se tira para adelante y Scott hace el guión técnico final. Pero es todo colaborativo y todo hablado. Y la gente cree que Scott es muy controlado y dice, no, no, con poco conocéis a Scott. Scott es un pedazo de colaborador. Sí, 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 increíble. Y ahora... Yo tengo un estudio llamado Stout Club. Nosotros empezamos un trabajo con Comixology, uh-huh, que debe empezar a salir este año, de cuatro proyectos, donde yo estoy escribiendo, coescribiendo algunos de ellos. No puedo decir los nombres ainda, pero uh-huh, muy pronto. Cuando toque, cuando toque. Entonces, sí, yo intento, claro,
yo no me veo mucho haciendo los guiones porque no es algo que tengo tantas ganas de hacer. Pero me gusta mucho participar de la creación de, la, de las ideas. Cambiar las ideas con otros guionistas o otros artistas. Me gusta mucho la idea de colaboración. Entonces, Stout Club está genial por esto. Sí. Vamos a ver. Alejandro Germánico pregunta, ya has comentado qué películas de terror te gustan, pero cómics, cómics de terror o cómics en general, ¿alguna influencia en particular? Ah. Bueno, Hellboy seguramente es... Hay un cómic, no sé si es una influencia, pero un cómic de terror que me gustó mucho de Isher Corbin de mucho tiempo atrás, que The House of Borderlands. House in the Borderlands, sí. Yes. Sí. Este es una historia chiquita, pero increíble. La adaptación de un cuento también, no me acuerdo Creo que es de Lovecraft, pero no estoy seguro. No es de las de Lovecraft que hizo Corbin, es verdad, tienes tu razón. Bueno, chicos, mirad en los del chat, miradlo. Yo olvidé el autor original, pero es muy, muy buena. Entonces hay, claro, algunas cosas, pero creo que historias de terror más... las influencias que trago para América Vampire no son necesariamente de terror. Claro, hay un imaginario, pero creo que hay muchas cosas de Rizzo, de Safino, de otros historietistas que tienen un trabajo muy, muy bueno con storytelling, tanto en terror cuanto en historias policiales o... Bueno, de cualquier cosa. Sí, en el fondo American Vampire es un repositorio de influencias italo-europeo-argentinas, en muchos sentidos. Yo voy a decir una tontería, y puedes estar en desacuerdo y mandarme al carajo, pero yo a veces veo a Jordi Bernet, sí. A veces veo a Rizzo, a veces veo a Mandrafina, a veces veo a Jorge Zafino Padre. O sea, hay un... Sí, vale, se supone que es un cómic de terror, pero es mucho más, es un referente histórico. Sí, sí, creo que más esto. Entonces, muchas veces puedo haber visto un cómic de western, pero hay alguna cosa allí que puede ser usado de la misma forma con la temática de terror. Entonces, las influencias no son necesariamente... tomadas de Mignola o de... ¿Comprendes? Son cosas más... Sí. Las saco de otras partes. Sí, sí. Bueno, en el fondo es tu visión amalgamando, absorbiendo y creando tu propia imagen de influencias que has tenido. Por eso American Vampire es tan personal. Es decir, hay que conocer tus referentes para luego rebuscar y poder pensar, coño... Sí. Si esto Rizzo no lo hubiera hecho, a lo mejor Rafael no habría tenido la idea para hacer esto 10 años después, por decirlo así. Una cosa es un referente y otra cosa es una copia. Y referentes tenemos todos, ¿qué coño? ¿Por qué nos vamos a engañar? Tienes que tener, claro. Vamos a ver, Eduardo Sacristán pregunta, ¿algún título en Marvel que te gustaría hacer? Hace poco hemos disfrutado de tu trabajo en la Casa de las Ideas. Es verdad, no hice muchas cosas para Marvel. Es un poco parte de una respuesta de una otra pregunta más de antes. Muchas cosas de Marvel me encantaría hacer, muchas cosas, pero necesito, pero no me muevo por interés en dibujar un personaje o algo así. Me intereso por historias buenas. Entonces, claro. Me encantaría hacer algo con Thor. Claro. No parece con nada de lo que hago. Pero con la historia, si hay una historia interesante para hacerlo, que se queda bien con mi estilo, es algo que me encantaría. Lo mismo con, no sé, Spider-Man. Lo mismo. ¿Sabes? Entonces, casi cualquier cosa me parece bien.
Quase qualquer coisa. Me encantaria ser Plastic Man. Pero con la historia certa. Claro, sí, es que ¿para qué hacer una historia con un personaje que te guste si luego te vas a arrepentir porque la historia es una santa mierda? O sea, claro. Es hacerlo si la historia que te presentan es buena. Si no, ¿para qué? Muchas veces no es ni una mierda, pero no es algo que se queda bien con tu trabajo. Vale. Solo hay una conexión. Eso es lo que busco en común. Vale. Vamos a ver. Juan Antonio Mejías pregunta, desde tu punto de vista, ¿cómo ves el cómic digital? Bien, me gusta, para mí es cómic, cómic es cómic. Cómic digital me parece ser una alternativa, porque yo soy un dibujante más, poquito más viejo. Cuando empecé había fanzines. Ahora también, tío. Joder. Los iniciantes empezaban a trabajar y hacer sus cosas en como libritos hechos sí. En Xerox. Sí, sí, copias. Sí. Copias. Fanzines. O regalaba para los amigos. Sí, entonces yo soy de este tiempo y ahora me parece muy natural que los dibujantes que están empezando tienen una página de Instagram o un blog o algo así para poner sus trabajos digitales ahí. Eso tiene una fuerza mucho más grande que un fanzine. Sí, 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 sí. Mucho más grande, mucho más... alcanza más gente. Entonces me gusta mucho y me gusta como había dicho, estamos trabajando con Comixology, que es creo que es la más grande de las empresas que hacen cómic digital. Entonces creo que hay claro, no tienes el papel, que es algo importante, emocional para el lector, pero tienes el acceso a la historia. Tienes el acceso en cualquier parte, muy pronto. Y como dibujante, lo que más me importa es la historia. Claro. No si he hecho en papel o no. Claro, no importa el formato, sino la historia que se quiera contar, ¿verdad? Claro. Vale. Mira, nos aclaran el nombre del director, hombre, del escritor, William Hope Hodgson. Y el libro en español se llama La casa en el confín de la tierra. Eso. Gracias a Traides 21 y Javier Mesón por la aclaración. Lofran Howard te dice, anda, ya tardaban, eres brasileño, así que te tengo que preguntarte sobre fútbol. ¿Es Ronaldo Nazario lo más grande que ha parido Brasil o tienes otro preferido? No, bueno, es uno de los más grandes, pero Romário. Me gusta más Romário que Ronaldo. A mí también. Ronaldo era la leche, el físico, lo que tú quieras. Pero lo que podía hacer Romario después de estar hasta las 7 de la madrugada emborrachándose en una discoteca todos los días, simplemente porque era un genio, se le daba igual. ¿Tú sabes la anécdota con Johan Cruyff? Que le pilló 3 veces yéndose de juerga y le dijo, tío, para allá. O sea, para allá, córtate un poco, que es que te pillan toda la noche las cámaras yéndote ahí a beber. Y Román le dijo, el día que deje de meter goles, me coges y me encierras y no salgo más. Y Cruyff dijo, vale, venga, va, haz lo que te dé la gana, porque creyó que seguiría yendo de juegas y dejaría de rendir. No. Al cabo de 2 o 3 meses, Cruyff tuvo que decir, pues me la tengo que comer, porque el hijo de puta le da igual. Sale, no corre, pero da igual, como es un genio, cuando tiene que estar y tiene que estar, ¡pum! ¡Hala! Golazo y a callar. Muy bueno. Y es una personalidad que es, claro, un tipo complicado, pero tiene una personalidad que me gusta. Me gusta la personalidad de jugadores de fútbol. Creo que Romario, así como Maradona, tiene un tipo muy, muy desafiador, muy inteligente.
Sí, el problema de Maradona fue desgraciadamente las amistades y dónde acabó Nápoles y que eso le acabó destrozando, pero sí, Romario y él eran el mismo tipo de gente luchadora, desafiante, que les daba igual todo y se lo llevaban todo por delante, eso es verdad. Sí. Vamos a ver, ya está hecha la pregunta de fútbol, tíos, parad, no quiero más. A ver, Felipe González, ¿cuáles son tus influencias en tu estilo? ¿Tu forma de dibujar, el uso de sombras y líneas tiene cierto parecido a otros autores contemporáneos tuyos, como son Murphy o Mateo Scalera, pero con mucha más finura en la línea? Perdón que la conexión un poco se perdió. Felipe González pregunta, ¿cuáles son tus influencias en tu estilo? ¿Tu forma de dibujar, el uso de sombras y líneas tiene cierto parecido con otros autores contemporáneos tuyos, como son Murphy o Mateo Scalera, pero con una línea más fina? Creo que nosotros tenemos las mismas influencias. Yo seguramente las busqué, como he dicho, en dibujantes de Argentina, dibujantes de Italia. Creo que son artistas que tienen una manera muy particular de dibujar, que trabajo muy bien con la idea de contrastes, de uh-huh. claro oscuro, y eso me encanta. Entonces, las referencias, mi dibujante favorito es Ivo Milazzo, italiano, sí. Que es increíble, tiene una línea muy simple, pero sus composiciones son muy fuertes, su expresividad es muy... Me parece que está viendo los personajes se mover de una manera muy, muy natural y muy expresiva. Y eso me encanta. Desde que empecé American Vampire, intento soltar toda la línea, el máximo que puedo, para intentar llegar en esta naturalidad de los personajes. Uh-huh. Claro, Rizzo y Muñoz un poco, Safino... Mandrafina, como he dicho, todos estos dibujantes que tiene esta Bernet. Sí, es que preguntaba por aquí precisamente que qué te parece Torpedo. Pregunta Javier Mesón, ¿qué te parece Torpedo? Me encanta. Y si te ha influido Bernet en el dibujo, ya hemos dicho sí. Que sí. De hecho, es curioso porque también podemos ver la influencia de Bernet en Rizzo y de Rizzo a ti. O sea, es muy curiosa la cadena. ¿Cómo es? Que yo siempre he visto, y Eduardo me lo ha dicho, que la influenció mucho Bernet. Ajá. Entonces, es una influencia continua que llega de Bernet a Rizzo, de Rizzo vale. Llega a ti y das toda la vuelta y ves que todos entre vosotros os habéis influenciado. Sí. Entonces, pero, claro, hay una influencia, pero al mismo tiempo hay como una... Mira, ves una solución muy buena en el dibujante, pero al mismo tiempo que quieres usarla, tienes que hacer distinto. Entonces, esto te obliga a o mezclar referencias o encontrar algo que sea tuyo. Claro. Entonces, creo que es así que se forma tu estilo. Y no eso es copiar alguna cosa o una solución. Es mucho intentar entender cómo estos dibujantes piensan también. ¿Cómo llegan las soluciones? Eso te iba a decir, que en el fondo te obliga a mejorar porque te obliga a pensar en el proceso creativo. Es decir, en cómo él, ella o ellos llegaron a esa solución. Y a partir de ahí crear la tuya propia. Eso es una parte fascinante del proceso que mucha gente no ve. Es decir, influenciar no solo es... utilizar el mismo, las masas de negro de determinada manera, el blanco y negro. No, influenciar también es que otros dibujantes no te hacen pensar en soluciones porque no te atraen o no cuadra con tu visión del dibujo, pero que este tipo que hemos hablado, Mandrafina, Bernet, Rizzo, Milazzo, etcétera, etcétera, cuando lo ves dices, ¿cómo coño llegó a esa solución? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo puedo crear yo mi propia solución para esa situación, verdad? Sí, un poco así.
Vale, vamos a ver. Oye, que llevamos, me dijiste que tenías prisita, si quieres seguimos un poco más, pero como tú veas, ¿eh? Son las 6 y 13 aquí, como tú veas, me dice, ¿seguimos un poquito más o necesitas ya...? Sí, pero en un rato tengo que salir. Por eso te digo que cuando sí, tú sí, digas... Sí. Uno o dos preguntas más, bueno, puede ser. Vale, perfecto. Oye, chico, que aquí no veo. Ah, vale. La Atlántida dice: me encantaría, Rafael, que dibujaras Aquaman. Es mi personaje favorito y la mitología atlante debe ser un gran reto a dibujar. Bueno, tienes cara de. A mí no. Bueno, si hay una buena historia, sí. Sí, claro. Hice un par de portadas, creo, para Aquaman. Sí. Me gustó, pero no es un personaje que me veo haciendo, pero me encantaría tener una versión que se queda bien. Hay una historia de Namor que me encanta. No, porque no soy un gran fan de Aquaman ni de Namor, pero uh-huh. Hay una historia de Namor que me encanta, creo que escrita por Milligan con Ezra Dribic, que es una historia de terror muy, muy buena, donde Namor es casi como una criatura, una sobración o algo así, sí. Adentro de un submarino. Muy, muy buena, y algo así me daría ganas de hacer. Sí. Sí, pero es como pensar en Aquaman. Nadie se habría imaginado a Esteban Maroto haciendo Aquaman. El gran Esteban Maroto, clásico, hasta que ves las Crónicas de Atlantis. Ah, sí. Claro, las Crónicas de Atlantis es una historia creada por Peter David para reflejar el conocimiento artístico, histórico, el preciosismo que puede hacer Maroto. Pues es lo que dices tú. A lo mejor no un Aquaman como se hace en el cómic de Aquaman, pero sí una historia que involucre ese mundo. Sí. El mundo subterráneo, claro. O lo que sea. Vale, pues te voy a hacer la última y te voy a dejar vivir, muchacho. ¿A dónde quieres llegar ahora mismo? ¿Hacia dónde quieres que vaya tu carrera? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que ves en tu futuro como objetivo? Buena y muy difícil pregunta. Sí, porque soy un cabrón. Bueno, yo creo que... ¿Dónde se puede ir? Yo creo que cuando esté muy viejito, quiero mirar atrás y ver que no me quedé un artista muy confortable. Que hice todo lo que quería hacer, intenté, logré y fallé haciendo todo, pero tuve las experiencias, tuve éxito haciendo lo que quería, de manera que quería. Sí. Eso es más importante. Mucha gente, pero ya me preguntaron, mira, está haciendo un proyecto ahora, ¿quieres ganar un Eisner o algo así con esto? Bueno, se queda bien, pero no voy a hacer nada distinto en este proyecto para esto. Quiero hacer alguna cosa, quiero sí ganar un premio, reconocimiento, todo, claro que sí, pero por la idea que estoy haciendo, por el proceso que estoy haciendo, no cambiar para esto, porque eso no vale de nada. Sí. Entonces, creo que esto que quiero, ver mi carrera y ver que tuve consistencia, consistencia. Que fuiste fiel a ti mismo, que siempre has sido fiel a ti mismo, en el fondo. Sí, esto. Exactamente. En el fondo, que eso es una cosa que me admira mucho de ti, y lo sabes, que te lo he dicho muchas veces, es nunca has dejado de ser fiel a ti mismo, sí. Sea el proyecto que sea el que afrontes. Es este soy yo, y si me quieres, así lo hago. Y si no me quieres, llama a otro. Sí. Bueno, pues venga, perfecto. Vamos a acabar. Muchas gracias por... espera, te preguntan así rapidito, me dicen que no puedes irte sin que te pregunte si te gustaría trabajar con Bendis en Superman.
Si la historia fue buena, sí. Pues ya está, ¿eh? Ya está. Si es que al final ya la respuesta es siempre la misma. Le decís personajes, si la historia es buena, sí. Si no, que le den, que tiene otras cosas mejores que hacer y una familia que mantener, hostia, y eso. Y perros también, como yo. ¡Hala! Chicos, que muchas gracias a todos. A ti, Rafael, no cortes, que te quiero despedir bien después de acabar. Después de cortar el live, te quiero despedir bien y mandarte un abrazote. Pero así en directo, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Rafael. Gracias a vos, fue un placer. Muchas gracias a todos que participaron con las preguntas. Fue un buenísimo tiempo. Muchas gracias. Y a vosotros, hasta mañana. Estaremos aquí con un genio absoluto total que no ha hecho mucho cómic, pero que cualquier cosa que toca la convierte en una obra maestra. El gran George Pratt. Aquí nos vemos mañana. Pasadlo bien. Hasta mañana a todos. Y como repito últimamente, y déjame que lo repita sin cortarme un pelo, poneos la máscara, cabrones. Salvar vidas, no solo la vuestra. No es por vosotros solo, es por vosotros y por todos los demás. Sé que vosotros lo hacéis, pero a quien no lo haga, decírselo así. Salvad vidas, cabrones. Un beso a todos. Y hasta mañana.